Caritas Diocesana, a la Caritas Parroquial que está trabajando desde temprano para que podamos arreglarnos y toda la parte de logística. Estamos esperando, todavía faltan algunos médicos, pero ya podemos empezar con el tema de la atención. Tenemos pediatría, medicina general, viene otorrino y la ginecóloga, sí. Entonces, bueno, simplemente vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios incluso hasta por el clima, porque con la llovizna y todo, pues estamos, con la llovizna y todo, pues incluso estamos, no es lo mismo que tener sol aquí con el calorcito, ¿verdad? Entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, el día de hoy queremos poner en tus manos este operativo médico. A estas personas que han acudido el día de hoy a recibir tratamiento, a verse con uno de los médicos que está con apoyo, bendícenos, Señor, bendice a cada una de las personas de esta comunidad, al Padre Francisco, a la Caritas Parroquial que tuvieron esta hermosa iniciativa, y también a cada uno de los médicos y voluntarios que están aquí prestando su mañana, prestando su sábado, para poder atender a la población de Ciudad Barinas. Bendícenos, Señor, y dale por favor, Señor, a aquellas personas que no tienen, reconforta su corazón, reconforta a todos nuestros hermanos que están pasando por una situación de enfermedad en este momento. Padre, reconforta a sus familias, dale sabiduría para que puedan afrontar todos los problemas que tengan por delante. Te lo pedimos, Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Una lechina o un jarambión, pero es totalmente negativo. Una hematología completa y con el hecho de nosotros visualizar que nuestras plaquetas han disminuido,